en Nicaragua se está estudiando la posibilidad de hacer un documental sobre la ley del aborto terapéutico. ¿Cómo ha cambiado todo el panorama? No, sobre eso no hago comentario. ¿Ah, no? No. ¿Sobre el aborto? No. No. Si me has dicho eso, te he dicho ni siquiera no. Tenemos claro de que ese es un problema interno nacional y no lo discutimos con nadie. Nosotros pues consideramos que la vida, la iglesia, pues, y aquí mismo en Nicaragua, la vida hay que defenderla, hay que cuidarla. Como está la enseñanza de la iglesia, aunque haya una violación, no está de acuerdo en que se provoque un aborto. El muchacho llegaba a mi hermano, porque él es mi hermano, él llegaba a la casa. Como yo me encontraba sola, llegaba y él me tapaba la boca, él me amenazaba y me agarraba la fuerza. Yo no supe cómo pues cuidarme, ni no tenía ni idea. Y las dos veces pues que él me agarró, yo no supe. Quedé así embarazada, pues. No supe. Yo no interrumpo un embarazo por violación. Porque es poco probable que en una violación, porque tal vez la han violado varias veces con consentimiento de ella. Pero es difícil que en una violación única vaya a salir embarazada. Y eso no justifica yo matar a alguien porque fue violada. Mejor que lo den adopción al niño. Yo tengo de tener el consultorio ahí 15 años. Ellas generalmente buscan ayuda escondido. Desgraciadamente, todavía en muchos de nuestros países se sigue aniquilando a los hombres y mujeres. Sí, al hablar de Dios, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no creo en iglesia católica como jerarquía. ¿Vas a abrir un poquito las rodillas? Tranquila, suave, sin miedo. Se sigue aniquilando de un holocausto que no tiene nombre, como también es la destrucción de aquellos niños por nacer en el vientre materno. Existan 100 organismos promotores de ese nuevo holocausto en el mundo. Porque siento que ayuda un poco, resuelve un poco. O mejor un poco la situación humana de estas mujeres. No sé cómo escribírtelo, pero es lo único que se me ocurre.